el trabajo que se está llevando ahorita a cabo es consecuencias porque nuevamente los talamontes ingresaron a la comunidad a seguir devastando. Entonces de esta manera nosotros estamos en espera de poder combatir y evitar el que sigan entrando a talar nuestros bosques. Venimos y cercamos. Pensamos que nos iban a respetar con la cerca, pero no han respetado la cerca. Tuvimos la necesidad de traer las máquinas y abrir la zanja. Por eso aquí ya se abrió desde aquí esta parte, aquí arribita. Antes nos fueron más allá para poder ubicar lo que es la guardarraya. Pues realmente el apoyo se le pidió tanto se le mandó una solicitud a tanto al Consejo Mayor como a bienes comunales. Entonces ahorita pues el Consejo de Administración o el Consejo Mayor mandaron una máquina y bienes comunales trae trabajando otra máquina, que la que están viendo aquí para así evitar y que sea un trabajo pues más que nada en conjunto, que sea un trabajo para realmente el beneficio pues es para toda la comunidad y nosotros como guardabosques pues venimos aquí solamente a apoyar y que pues no puedan o evitar el que gente venga a intimidar a la gente que está haciendo el trabajo. Pues estamos ahorita, la información que tenemos es gente de acá de Los Llanos, el vecino de aquí de al lado, son los que están entrando ahorita con lo de la tala. Es hasta ahorita la información que nos han dado. Entonces pues hasta por el momento no los hemos encontrado. Estos clientes pues no entran diarios, sino que entran salteados, por eso es difícil agarrarlos. Esperamos que algún día los encuentremos para ahora sí sancionarlos o de alguna manera llevarlos a que procedan por el daño que le están haciendo a la naturaleza, ¿no?